El encuentro con la verdad. Ipsos con Javier López presenta. Ocho de la mañana con 27 minutos. El pasado 12 de junio se llevó a cabo el tercero y último debate entre los candidatos presidenciales. Y por supuesto, bueno, pues el tema en el momento fue tocado, pero siempre después de un debate hay las reacciones post-debates. Y para hablar más acerca de ellas, en la línea telefónica, Javier López, director general de Ipsos México. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Wendy, buenos días. Oye, pues por supuesto nos encantaría conocer tu opinión respecto a lo que vimos en el debate y lo que pudiera traer, por supuesto, como inercia después o en los próximos días a unos pocos, 12 para ser exactos, de que se lleven a cabo las elecciones aquí en nuestro país. Así es, Wendy. Como bien dices, es tema obligado. Estamos a prácticamente 12 días de que acaben las campañas y que, bueno, las elecciones se den, ¿no? Y pues podamos pasar la hoja, darle vuelta a la página. Pero en estos momentos no hay nada más importante para el país que su futuro y lo que se va a definir en las próximas elecciones. Pues lo que hicimos en Ipsos, Wendy, fue un seguimiento al debate. Y más allá de llamarle a la gente y preguntarle quién ganó el debate, que también hicimos, más allá de hacer una entrevista online en donde medimos la percepción de la gente sobre el debate, también hicimos un estudio en donde medimos la reacción biológica, la reacción, digamos, en su cara, cuando estamos observando a la gente durante el debate, y para esto invitamos a 30 personas con distinta preferencia política y distinto nivel de decisión de intención de voto a presenciar este tercer debate presidencial en un facility que tenemos que se llama el Ipsos House, que está en Reforma, que está dotado de esta tecnología. La intención era monitorear la intensidad emocional a través de su respuesta biométrica y con eso tener elementos adicionales, evidentemente una encuesta post-debate que te voy a presentar también para que el público la conozca. La primera, digamos, conclusión importante del debate que acabamos de ver el martes pasado, que es un debate muy plano, Wendy. Las propuestas de los candidatos no generaron picos de intensidad emocional. Lo único que generó estos picos fueron los ataques generados por los mismos candidatos. Andrés Manuel Observador fue el candidato que generó más momentos de alta intensidad emocional. Las respuestas de los votantes que teníamos presente en el ejercicio fueron las más altas durante los días. Es decir, es innegable que López Obrador tiene una conexión importante con su base de votantes y se refleja cuando mides la intensidad emocional de los mismos. Ricardo Anaya generó en el debate, Wendy, amigos, en un momento con mayor intensidad por parte de sus votantes y de los de mí. Este momento fue cuando atacó a AMLO para que se retirara de la candidatura. Aquí hubo una mezcla entre ese grupo de gente que estábamos monitoreando, que no es una muestra representativa, es importante decirlo, pero te permite conocer cuáles son las reacciones, como te digo, biométricas y emocionales de la gente. Y es aquí donde se confirma el que los votantes, tanto de Anaya como de Mitt, están totalmente confundidos en el momento de que están viendo a ambos candidatos pues hablar, porque pues se pasan de un lado a otro, ¿no? Pues lo que estamos midiendo en ese momento es sería un switcheo de voto. Y lo que es un hecho es que no hay un switcheo de voto de los votantes de AMLO hacia Anaya y Mitt, al menos en este ejercicio. Lo que sí hay es un switcheo de voto entre los de Mitt y Anaya, entre ellos. Como te decía, los momentos de mayor impacto en un debate que a juicio de los participantes en este ejercicio fue muy plano, fueron prácticamente 6 puntos. Cuando Andrés Manuel habló del gasolinazo en el primer bloque del debate, se generó un pico emocional. Después, cuando les dijo cómo van a remontar los 30 puntos que les llevo, se genera otro pico que no llega a ser más fuerte que el primero. Y después, cuando Anaya le muestra el contrato y le dice que si retira su candidatura, cuando muestra el contrato con la constructora, con Riobó, es el momento de mayor intensidad emocional. El resto del debate, fuera de la ocurrencia del Bronco, del Facebook Bronco Investigation, fuera de eso, no hubo momentos, al menos en este ejercicio biométrico, que destaquen. Es importante esto, Wendy, porque cuando hacemos la encuesta ya precisa sobre lo que la gente piensa del debate y le preguntamos quién considera que tuvo el mejor desempeño durante el tercer debate, esto ya es una encuesta telefónica y online, esto ya es una muestra representativa de estos segmentos,
ya dejamos al lado el ejercicio biométrico, y cuando le preguntamos a nivel nacional a la gente, ¿quién cree usted que tuvo el mejor desempeño durante el debate? Hay un empate entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya con 26% de las menciones. José Antonio Meade termina con el 14%, el Bronco con 18%, y hay un 20% que nos dice, cerca de un 20% que nos dice que ninguno. Esto pues refleja que evidentemente Andrés Manuel está blindado en muchos aspectos. Su base sólida de electores, la base que lo está viendo como el candidato más eficiente en esta campaña, se mantiene igual. Cuando preguntamos cómo cree que fue el desempeño de Andrés Manuel durante el tercer debate presidencial, 42% nos dice bueno o muy bueno. En el caso de Ricardo Anaya, 39% nos dice bueno o muy bueno, y en el caso de José Antonio Meade, 34% bueno o muy bueno. Es decir, como te decía, es plano, pero se nota claramente que está ya muy segmentado, y en donde hay un ligero switcheo de votantes o de imagen entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Le preguntamos a la gente, ¿cómo percibe usted a los candidatos? Ricardo Anaya, cuando analiza todas las respuestas que nos da la gente, es evidente que no está conectando puntualmente con parte del electorado. Andrés Manuel López Obrador, podemos destacar que está blindado, haga lo que haga, parece que su base sólida de votantes no se mueve. José Antonio Meade se percibe como desangelado y desesperado, y el Bronco, pues la gente lo ve como divertido, básicamente, ¿no? Por último, Wendy, amigos, preguntamos si después de lo que viste o escuchaste en el debate, y suponiendo que fueron las elecciones, ¿cambiarías tu voto? Hay un 18% que dice que sí cambiaría su voto después de ver el debate. Es muy poco. Y las preferencias electorales se mantienen, aunque no es un ejercicio probabilístico en hogares como se debería hacer, pues nos da una idea en este ejercicio telefónico y online. Y las proporciones son las mismas. Andrés Manuel López Obrador tiene 40% de la intención por debate, 23% Ricardo Anaya, 14% José Antonio Meade, y el Bronco 2. Hay un 21% que no sabe, no contestó esta pregunta. Es decir, no podríamos llamar indecisos, simple y sencillamente no contestaron. Pero esas proporciones son similares a las encuestas probabilísticas que se están presentando. Y bueno, lo que nos dice es que después del tercer debate, pues seguimos igual, no hay un cambio en las preferencias, al menos en lo que estamos observando en estos dos ejercicios, tanto el biométrico como el encuesta puntual. Oye, pues muy interesante, Javier, este trabajo que están ustedes realizando como Ipsos. ¿Dónde los pueden contactar? Por supuesto, ¿dónde pueden seguir puntualmente las acciones, todas estas encuestas que están trabajando con miras a la elección del 1 de julio? Miren, en el www.ipsos.com.mx se encuentran los resultados completos tanto del estudio biométrico que realizamos como de las encuestas electorales que estamos presentando al público. En esta página la pueden encontrar, o también en nuestras redes sociales las pueden buscar como Ipsos en México. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a estar puntuales 12 días, como dices, para el cierre de campañas y posteriormente el 1 de julio, la elección presidencial. Gracias, muy buen día. Hasta luego, Wendy. Buenos días. Estés muy bien, Javier. Javier López, el director general de Ipsos México. De evaluación post debate. Muy interesante. 8:35 a.m. Una pausa. Continuamos.